La TAP 205 tiene para hacer ese tipo de aplicación con Spot, sí. Y la gran ventaja de la TAP 205 es que lo puedes hacer con Spot en corriente directa, pero también lo puedes hacer en corriente alterna. ¿Por qué es tan irreal esto? Porque yo no sabía que eso podía hacer. Porque la corriente alterna lo que está haciendo es que está variando entre positivo y negativo en la salida de la corriente. Y que tengas un spot en eso, dices, bueno, ¿y ¿Dónde para hay qué me otra? sirve? Pues imagínate que vas a puntear el aluminio. Entonces, tú vas a puntear aluminio cuando tú trabajas con la Sí. corriente de trabajo en el aluminio, te lo comes. O sea, le tienes que meter aporte a fuerza, porque si no, ese punto de unión te queda socavado, te Sí, queda se fundido. va. Y si es muy delgado el material, más. Pero si tienes ese spot, tú vas a aventarle el. Iba a decir Sí, al el final. butazo. Aquí es más. ¡Pum! Y lo va a hacer la monedita en el aluminio sin comérselo. Y entonces tú puedes estar soldando inclusive también cables muy delgados. Con esa Sí. misma. Porque el problema del aluminio con la corriente alterna es que no puedes dejar enfriar. Pero también si dejas enfriar, dejas de formar la gota. Y si no dejas de enfriar, el aluminio eleva su temperatura de manera inmediata. Se va incrementando y Sí. por eso es que Ya no necesitas luego puedes el pedal trabajarlo. porque tienes que regularle para bajarle cuando ya se sobrecalentó el material para Sí. no deformarlo, perforarlo. Entonces, con un spot en corriente alterna, podrías tener un mayor control sin Sí, no tener un manches. problema para formar la gota en un punto de soldadura en aluminio. ¿Dónde ves otro de esos? Sticker, por favor, sticker. Sí, Y ya lo gratuito. usamos. Nada más me estoy haciendo el sorprendido, pero ya lo usamos Sí, y sí ya, no, no me engañas. A mí no me engañas. jala.